de los partidos, ya continuamos con las intervenciones generales de los honorables senadores. Gracias, presidenta. Buenas noches. Después de oír a los funcionarios del gobierno, al ministro, a la superintendente, al comisionado de la CREC, quienes literalmente no respondieron las preguntas del debate y se lavaron las manos, parecería que el aumento de tarifa se debe a los usuarios, porque son los que van a tener que pagar un alza importante de la misma, de manera especial de la región Caribe, quienes en julio habían visto un aumento de las tarifas de energía cercana al 96% y ahora va a tener otro del 7.5%. Entonces les llama a uno mucho la atención, y por eso en este corto tiempo que me dan voy a concentrarme en el tema regulatorio. Lo primero es que la regulación en cabeza de la CREC, la anterior, por favor, la regulación en cabeza de la CREC no ha sido ni coherente ni idónea desde que se sacó la resolución 071 del 2006. La resolución de la CREC 071 no ha tenido en 9 años ningún tipo de modificación, a pesar de que en el fenómeno del Niño 2009-2010 ya se veían unas fallas que podrían haberse corregido si el regulador hace el ajuste. Si el cargo por confiabilidad es una prima de riesgo, como un seguro que pagamos todos los usuarios, esto exige que la CREC y la Superservicio hayan debido diseñar una regulación prudencial muy similar a la que se tiene en el sector financiero, y que la Superservicio, a pesar de que hoy dijo que no tenía competencia, ha debido vigilar y controlar la adecuada destinación de los recursos que se recogen y se destinan por el cargo por confiabilidad. Además, como aquí se dijo antes, no es posible que no se tenga claro hoy cómo se gastaron los recursos de los generadores. El 47% de la capacidad que participó en la primera subasta, la subasta del 2008, no se incorporó al sistema por incumplimiento del proyecto Termocol. Como ustedes ven en este cuadro, el proyecto Termocol, por su incumplimiento, no se llevó a cabo, y era una capacidad de 1.677 gigas de capacidad que dejaron de entrar al sistema. Y ven ustedes aquí que era una de las plantas que estaban con Fluidol. Esto fue anunciado desde el 2013, como lo decía la prensa, y aquí lo está mostrando. Entonces, ¿cómo sale de la CREC? ¿Cómo sale el ministro a decir que no se podía hacer nada ni anticipar, cuando ya un porcentaje importante de la capacidad de energía para asegurar ese recurso se había advertido que no iba a entrar cerca del 48%? Y además de ello, cerca del 18% de la capacidad de energía en firme para el 2012, cerca de 535.2 megavatios, no ingresaron al sistema de generación de energía porque la Miel 2 y Porce 4 tampoco cumplieron. Y si vemos en el cuadro, aquí que es muy importante, estos dos proyectos tenían casi 535 para ofrecerle al sistema, y al no entrar a tiempo no lo hicieron. Y vemos claramente aquí que el grueso de estos proyectos son proyectos sobre la base de las hidroeléctricas. Hubo también en todo este proceso errores de estructuración de proyectos y demoras en las licencias ambientales que llevaron a que se retrasara la entrada de capacidad de generación, y que hoy el sistema esté dependiendo de la entrada de Tasajero 2, que es la que se prevé que va a entrar en diciembre de este año. Y por eso, en este cuadro se muestra quiénes van a entrar en diciembre de este año. Tenemos Geselca Térmica, tenemos Termotasajero Térmica, tenemos Alto de Porce, que es hidroeléctrica, y La Cascada, que es hidroeléctrica. Pero el grueso aquí está en Tasajero 2, que tiene 1.332 gigas de capacidad, precisamente para responder a esta demanda. Y fuera de eso, tenemos la subasta de sobre cerrado para proyectos de largo plazo, que el ministro no se refirió a ello, que son proyectos
que si se cumplen van a estar entrando entre el 2016 y el 2021. Además de ello, la capacidad del un minuto, senadora. Presidenta, la capacidad del sistema apenas creció al ritmo de la demanda. La demanda creció al 14% y la capacidad al 15%. Y la ampliación de la capacidad, como le dije, está sesgada hacia la hídrica. Además de ello, el esquema asignó más el cargo por confiabilidad, donde se premiaba la eficiencia más que la seguridad energética, que brinda precisamente un parque térmico robusto. Y en este cuadro que quiero mostrar aquí, claramente se ve cómo la capacidad efectiva de generación solo subió el 15% y la capacidad de demanda de energía eléctrica lo hizo el 14%. O sea, que estaba supremamente justo para poder responder a un fenómeno intenso del Niño como el que va a tener el país hasta abril del próximo año. De otro lado, la CREC fue temerosa de incrementar el precio de escasez. ¿Por cuáles razones argumentaron ellos? Primero, porque consideraba que era ineficiente el parque generador para atender el tema. El parque térmico, no hay un informe que le diga a uno qué tan actualizada están las plantas, qué tan lista para el despegue están las plantas. No hay un informe detallado por parte de la entidad que pueda mostrar el estado en que se encuentran las térmicas. Erróneamente también la CREE considera que si se incrementa el precio de escasez debe reducir el cargo por confiabilidad. Y además de ella consideró que políticamente era errónea incrementar las tarifas, porque la industria se vería afectada, porque precisamente una de las quejas es el aumento de los precios de la energía. Pero si lo vemos de otra manera, terminaron siendo los usuarios residenciales los que vamos a asumir el costo de esta energía. Y finalmente, la incertidumbre del 2006. Terminé. La incertidumbre desde el 2006 en el desarrollo del mercado de gas natural llevó precisamente a que se utilizara combustibles alternos. Pero si vemos este cuadro que proviene precisamente de XM, claramente vemos que desde el 2013 no están utilizando fuel oil. Entonces no entiende uno cómo la CREC mantiene el precio de escasez atado al precio de fuel oil cuando no se está utilizando. Y como sugerencia, presidenta, quiero dejarle con todo respeto al ministro y al regulador. Primero, como le decía el senador Duque, yo lo recojo también, la creación de un fondo auditable que administre los recursos recaudados de los usuarios por el cargo por confiabilidad. La valoración y supervisión de los activos remunerados por los generadores a través de este cargo. Los requerimientos mínimos de capital para respaldar las situaciones críticas de generación. Una cuarta recomendación, la definición de mecanismos para la transferencia de riesgos asegurables. La revelación de información financiera con criterios focalizados hacia inversiones del cargo por confiabilidad y la administración de riesgo y control del proceso. Y la definición de reservas técnicas para enfrentar situaciones críticas del mercado eléctrico. Gracias, presidente.